Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con un devocional más de 30 días de oración y evangelismo. Hoy es el día 10. Pudimos ver y aprender, hermanos, de que oramos a un Dios bueno, ¿verdad? Que siempre los planes de Dios para mi vida son buenos. Que entre más conozco yo a Dios en oración, leyendo su palabra, puedo entender la voluntad de Dios para mi vida, que siempre va a ser buena. Y me lo mostró a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y puedo ver que Dios es un Dios bueno, hermanos, porque Dios me invita a vivir con Él para siempre. Dios me invita a vivir con Él en la eternidad. Dios quiere mostrarme su bondad, no nada más aquí en la tierra, sino quiere mostrarme su bondad en la eternidad. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:16-17, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Que el Señor Jesucristo, hermanos, que nos dio ese consuelo eterno, nos dio la vida eterna y nos dio una buena esperanza de que vamos a vivir con Él. Dice el 17, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno, ¿verdad? Que nosotros hagamos todo lo que es correcto delante de nuestro Dios, que conozcamos que Dios quiere lo mejor para mi vida, no tan solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Dios es un Dios bueno, hermanos, y siempre es bueno y siempre va a ser bueno para ti, para mí, incluso aquí y en la eternidad. Dios no quiere que suframos en el infierno y que pasemos toda nuestra eternidad ahí, sino que Él quiere que nosotros gocemos de la vida eterna y gocemos de las riquezas celestiales cuando estemos con Él. Y Él es un Dios bueno, que Él busca lo mejor para nosotros, que a través de su Hijo Jesucristo alcancemos el perdón de nuestros pecados. Cuando tú te das cuenta, hermanos, de que Dios es por ti y no está en contra de ti, oras con esa pasión, con ese fervor, oras con esa confianza de que Dios quiere lo mejor para ti. De nada nos sirve nuestras oraciones, hermanos, si no nos damos cuenta de que tan bueno es Dios, de que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Eso nos debe a motivar a orar día tras día, que Dios es bueno y Dios siempre busca lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para mí, tanto aquí en la tierra como en la eternidad, y que Él quiere que gocemos de las riquezas celestiales que Él ha prometido en la palabra de Dios que vamos a alcanzar cuando nosotros muramos y tengamos vida eterna. Que nosotros tenemos que hacer nuestra oración, nosotros tenemos que ocuparnos y creer y crecer más en Dios y confiar más en Él, de que Él es un Dios bueno. Tenemos que hacer nuestra oración como dice el Salmo 119:37, aparta de mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Apártame de todo lo que, todas estas cosas vanas, sino dame vida a través de tu palabra, que tu palabra sea la que me fortalezca, la que me dé confianza de creer más en ti, de que tú eres un Dios bueno y de que siempre quieres lo mejor para mí. Dice el 39, líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos, porque los juicios de Dios son buenos para nuestra vida, ¿verdad? El juicio de nuestro Dios ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, y Él quiere que tengamos la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que venir delante de Él, orar con esa confianza, de creer, de confiar en Dios, que Él quiere lo mejor para mí, aun cuando ya no esté en esta tierra, aun cuando yo esté en el cielo con Él, cuando esté gozando de esas riquezas celestiales, Él quiere lo mejor para mí. Y nosotros tenemos que venir y orar delante de Él y creer y decirle: yo amo tus preceptos, dame vida conforme a tu justicia. Esta debe ser nuestra motivación para orar delante de Dios. Esto nos debe motivar y entender que Dios es un Dios bueno y que Dios quiere siempre lo mejor para ti y para mí.